Está siendo utilizada por una empresa que es de Ferrocarriles del Norte, Ferronor, y en la cual se utiliza básicamente para el traslado y el trasvasaje de ácido sulfúrico. Aquí, como pueden ver ahí al frente, en la falda del cerro, están los carros aljibe que transportan ácido sulfúrico proveniente de la planta de ácido sulfúrico de Potrerillo, de Codelco, Chile, y en la cual esto lo descargan a esos estanques y posteriormente se hace el trasvasaje a aljibes de camiones, ya de la empresa Alquinta, y posteriormente son derivados a distintas áreas industriales como empresa Mantos Verdes y hacia el norte. Por lo tanto, como acá hay bastante tránsito de vehículos, en este caso camiones, la idea es andar en grupo, no abandonar el grupo y mantenerse lo más cerca uno de otro, ¿ya? Y por allá, por el año 1975, comenzó ya el éxodo de los pobladores de Llanta, los cuales la mayoría o trabajaban en el sector del área industrial de Potrerillo o vienen en este caso en El Salvador. Prácticamente esto era una pequeña ciudad en la cual existían todos los servicios básicos y de comodidades, como tenían desde iglesia, tenían escuela, tenían canchas de fútbol, salas de recreación, pulperías, las casas habitaciones eran muy hermosas y estaban distribuidas por casa habitación de soltero, casa habitación de familia y así sucesivamente. Tenían un teatro pero precioso, espectacular, pero actualmente por distintos motivos esto ya primero quedó en desuso y segundo que comenzó toda su en este caso el daño patrimonial hacia lo que es la localidad de Llanta. O sea, con eso me quiero referir que comenzaron a destruirse las casas, sobre todo aprovechando el bloque, porque hay que considerar que las edificaciones acá en Llanta eran principalmente de bloque y de un bloque americano muy bueno, muy resistente, que hasta el día de hoy siguen siendo inclusive mejor que los actuales que se producen acá en Chile. Y además se destaca dentro de sus construcciones, como alguien lo acotaba ayer, el pino oregón presente acá, ¿ya? Y también el saqueo que se ha hecho en la localidad de Llanta es por el pino oregón que contenían su edificación, o sea, un pino oregón de muy buena calidad, y que al venir a extraerlo de acá, posteriormente diseñan y en este caso construyen muebles con ese pino oregón y que posteriormente...